Juntos vamos a construir juntos Saralda Unida. Vamos a devolver el progreso. Vamos a abrir el camino a los sueños. Edifica con manos honestas, es nuestra casa y es digna de dar esfuerzo. Gobernación con resultados. Cordial saludo, bienvenidos nuevamente al programa institucional de la Gobernación de Risaralda. Risaralda, Gobernación con Resultados, donde cada 8 días les traemos todas las noticias y hechos noticiosos de la administración que lidera el médico Carlos Alberto Botero López. Hoy les saludamos desde el Palacio Gris, donde se generan las estrategias para que los resultados sigan llegando a Risaralda. Bienvenidos. En este programa tenemos espacio para resaltar a todas aquellas personas que por su labor hacen grande a Risaralda. En esta ocasión tenemos a Melanie Agrado, una joven quien hoy por su belleza es la Miss Teen Golden Universe Pageant 2014. Melanie Agrado Ospina fue la representante por el departamento de Risaralda en el Miss Teen Colombia, un concurso realizado en Bogotá y el cual tuvo la satisfacción de ganar y posteriormente representar a Colombia en el Ecuador, país donde se realizó la versión universal del concurso. Melanie lleva 10 de sus 15 años de edad en el mundo del modelaje, es una apasionada del deporte. A su corta edad ya aspira con llegar a ser una gran abogada y fiscal de la nación. Quiero trabajar a las personas con las que me fui representando, que eran los jóvenes. Quiero luchar para sacar adelante a tantos niños que en este siglo están tan perdidos, sacarlos de esa violencia, de tanta guerra y apoyarlos, porque realmente yo como joven veo que lo que uno más lo impulsa en sus sueños y en todas las cosas es el apoyo de las personas. Así que yo como reina primero y lo primero que quiero hacer es trabajar en las causas sociales. De ahí, desde los 5 años, aspiro a esta carrera que amo con todo el corazón, aspirar a ser señorita Risaralda y poder llegar a señorita Colombia. Pero en mi parte educativa, quiero ser abogada y quiero ser fiscal de la nación. Tocando puertas en el departamento con empresas privadas y públicas, logró viajar con su madre, quien se ha convertido en su representante y manager, al país vecino, solo con el objetivo de traer la corona que la convertiría en la reina universal de Miss Teen Golden Universe 2014. A mis padres, mi mamá que luchó conmigo solita desde muy niña y a mi papá que vive por los ojos míos. Entonces primero a Dios y a mis padres, que esto es por y para ellos. Y a los jóvenes, porque soy una fiel muestra de un ejemplo de que la juventud no siempre está perdida. De que uno cuando tiene un sueño debe trabajar por él. De que por más de que hay veces, en ocasiones los padres no lo apoyen a uno y no debe buscar puertas. Porque son los sueños de uno, y es la vida de uno, y es el futuro de uno. Así que este título, aparte de ser para Dios y para mi familia, es una muestra de ejemplo para todos los jóvenes, que se puede salir adelante con dedicación, disciplina y esfuerzo. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los televidentes. Bienvenidos al programa de la Gobernación de Risaralda, Gobernación con Resultados, este espacio que hacemos ante la comunidad. Hoy queremos hablarles de algo muy especial para nosotros, de un programa que para nosotros es fundamental, que se llama Crío, Siembro, Como y Ahorro. Es un programa de seguridad alimentaria, de cambio de convicción, de pensamiento de la gente. He visto muchas propagandas, he visto muchos planteamientos en torno a lo que la gente lo que busca no es que le regalen las cosas. El asistencialismo está mandado a recoger y países que determinan el asistencialismo viven en el ostracismo, en la pobreza y la miseria. Para muestra un botón, miremos para Venezuela la situación que está viviendo, Cuba la situación que vive, que desafortunadamente no es la mejor. Y queremos obviamente trabajar es educando a la gente, cambiando la forma de pensar.
no regalándole un mercadito que le dura 2 días, es enseñándole a cultivar su comida para toda la vida, para que aprenda, como lo hicieron 31 mil familias en el primer gobierno nuestro, y 19 mil de ellas quedaron con una convicción de que es cultivar para el propio alimento y nunca les va a faltar el alimento, la comida, porque ellos mismos lo producen, lo cultivan y aprendieron ya. Como dice la Biblia, es mejor enseñar a pescar que regalar un pescado. Crío siembro como y ahorro su filosofía. Vamos con muchos técnicos, con un grupo de personas a las zonas urbanas ya y las zonas rurales también, enseñándoles cómo se cultivan 32 semillas, para qué sirve cada semilla, qué poder calórico, proteico y nutricional le puede dar cada semilla, qué alimento le deben dar a los niños, dependiendo de su edad, al adulto mayor, qué debe comer el adulto para que sea realmente un complemento fundamental en su alimentación, estas semillas que nosotros damos. Pero reitero, lo más importante es cambiar la forma de pensar, que usted en el antejardín, en el patio de su casa, o en la misma sala de su casa, o en el techo de su casa, si es del caso, pueda cultivar su comida y no aguante nunca hambre, porque un país con mayor biodiversidad del mundo no tiene lógica que aguante la gente hambre. A través de un cambio de mentalidad, un cambio de forma de pensar, y no le vamos a regalar, usted no necesita que la gente le regale nada, necesita que le enseñen a vivir para vivir cada vez mejor. Ahorrar con crío siembro como y ahorro es una respuesta para vivir y tener mejor calidad de vida en toda su familia. Semana de la gobernación con resultados tiene que ver con las 81 familias del municipio de Apia, quienes se verán beneficiadas con el plan de vivienda de San Daniel, después de verse afectadas por la última ola invernal. De esta manera, siguen llegando los resultados a Risaralda. Para 81 familias que resultaron afectadas por la pasada ola invernal en Apia, está a punto de ser realidad su sueño de tener una vivienda digna y segura. Los beneficiarios serán ubicados en el Plan de Vivienda San Daniel, que estará concluido en el mes de agosto. A ver, dentro de los cronogramas de las actividades se tiene planteado, de acuerdo al plazo de ejecución que tiene el mismo, que en los primeros días del mes de agosto se estarían culminando, pero precisamente estamos en estos momentos adelantando unos comités de obra. Estamos mirando los avances que ha tenido el proyecto, las dificultades que también tiene, tratando de reducir esos plazos, a ver si en el mes de julio del presente año, paralelamente con la entrega del proyecto 12 de la Milagrosa, estaríamos entregando el proyecto de vivienda San Daniel, municipio de Apia. Las viviendas tendrán un área construida de 37 metros cuadrados y posibilidades de ampliación. Es una vivienda que consta de 2 habitaciones con un baño, sala comedor, una zona de patios, en un lote de 5 metros por 10 de fondo, o sea 50 metros cuadrados, con una placa área de una vez construida, lo que facilitará la ampliación y la futura expansión dentro del proyecto de vivienda unifamiliar que se pretende desarrollar, que se está desarrollando, y eso le daría la garantía a la comunidad en general y a los beneficiarios del proyecto de que se cumpliría con todas las normas de sismorresistencia. El plan de vivienda San Daniel tiene garantizado los servicios públicos básicos de energía, agua potable y alcantarillado. Llega el espacio diseñado para nuestros niños y niñas de Risaralda. Hoy nuestros amiguitos en la sección Nuestros Niños seguirán explicando cuáles son las funciones que se realizan desde las diferentes secretarías y entes descentralizados de la gobernación de Risaralda. Bueno, ¿y nosotros en qué íbamos? Ah, sí, en los superamigos del gobernador. Entonces seguimos que la Secretaría de Gobierno nos ayuda a que no juguemos con pólvora y a que no nos pasen cosas malas a través de la policía y el ejército. La Secretaría de Salud es la que mantiene pendiente de nuestras vacunas y que nos sintamos sanos todo el tiempo. Eso está muy bien, que nos cuiden y nos mantengan saludables. ¿Y qué otros amigos nos hacen falta? La Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura. Ellos son los que nos brindan las clases de fútbol, básquet, teatro, música, danza que se dan en los municipios. Además hay otras secretarías que, aunque no trabajan con la comunidad, apoyan las anteriores en sus actividades como jurídica, comunicaciones, infraestructura, hacienda, planeación. Y toda esa gente está trabajando por nosotros, ¿y qué tanto es lo que hace? Ah, pues eso te lo cuento en el próximo cuento. Chao. Chao. Ah.
Este sábado 26 de abril se lleva a cabo la celebración del Día de la Niñez. Frente a esto, la gobernación de Risaralda estará visitando cada uno de los municipios con diferentes actividades de recreación y cultura. Así que en cada municipio estén muy pendientes de las diferentes actividades. A continuación, veamos otro minuto de resultados de las principales noticias esta semana en la gobernación de Risaralda. El pasado 12 de abril comenzó la transmisión en la señal de prueba de la emisora de interés público de la Gobernación de Risaralda en el dial 100.2 FM. Este nuevo espacio radial busca ser el primer medio de información que integra a toda la comunidad risaraldense para la difusión y la recuperación de los valores éticos, morales, sociales, históricos y culturales de Risaralda. Cerca de 85 puntos de vacunación estarán disponibles en todo el departamento para la jornada masiva con la que se inicia la Semana de la Vacunación de las Américas, que este año tendrá lugar entre el 26 de abril y el 3 de mayo. La jornada del sábado 26 de abril se efectuará a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Esta es la oportunidad para que se ponga al día con las vacunas de sus hijos. La gobernación de Risaralda celebra el mes de la niñez en 12 municipios del departamento, comenzando este martes 22 de abril en Santuario y culminando el 29 en Guática. Esta actividad tendrá la organización de las Secretarías de Deporte, Recreación y Cultura, de Desarrollo Social y Salud. Recuerda que si quiere ponerse en contacto con nosotros debe hacerlo a través del correo electrónico programatv@risaralda.co.co o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o YouTube. Recuerda que está viendo Risaralda, gobernación con resultados. Ya regresamos. ¿Sabías que el próximo 27 de abril la gobernación de Risaralda reactivará la estrategia Caravanas Turísticas por Risaralda 2014, donde el primer municipio en recibir a los participantes será Quinchía? Recuerda que esta estrategia fue construida en el año 2005, en el primer mandato del actual gobernador Carlos Alberto Botero López, con el objetivo de promover e incentivar las visitas de propios y extranjeros a los 14 municipios de Risaralda. Gobernación con resultados. Las emociones de esta tierra, Risaralda, da un paseo por esta región, Risaralda, descubre la parte de ti que hay aquí, deja tus huellas, cabana turística de Risaralda. Es hora de pagar el impuesto vehicular. No deje pasar más tiempo. Cancele y gane un crucero. Fecha máxima para participar, 30 de abril. Gobernación con resultados. Gracias por seguir con nosotros en Risaralda, gobernación con resultados. Esta administración se caracteriza por ser incluyente. Es por eso que es vital la opinión y las consultas de los risaraldenses. A continuación, veamos la sección Pregúntele a Botero. Señor gobernador, ¿qué beneficios puedo adquirir si pago a tiempo el impuesto de mi vehículo? Bueno, un saludo muy especial a todos. De verdad que es una buena pregunta porque quien pague antes del 30 de abril no se someterá a sanciones ni a intereses de mora por no pagar a tiempo esta situación. Segundo, obviamente con los dineros son los que vamos a invertir en el departamento de Risaralda en obras de infraestructura física, infraestructura vial y en otro tipo de obras que estamos desarrollando. Y lo otro, puede participar también en la rifa de un crucero que se va a beneficiar a las personas que sean cumplidas, porque al que es cumplido hay que estimularlo de alguna forma y lo vamos a hacer en esas condiciones. Pero lo más importante es, si usted paga a tiempo, es un buen ciudadano y obviamente permite que las obras del desarrollo del departamento sean mucho más ágiles. Mi nombre es Tatiana Cifuentes, mi pregunta es en qué consiste el primer lugar que ocupó la Secretaría de Educación a nivel nacional. Quiero felicitar a todos los funcionarios de la Secretaría de Educación y al secretario y a todos los docentes de este departamento, directivos docentes. Hemos obtenido el primer puesto por el CINET, que es un sistema de información donde nos demostramos que es el departamento que mayor información más oportunamente y en una forma mucho más adecuada, con calidad, entrega al Ministerio de Educación Nacional y a todas las políticas y organismos de control del Estado, donde demuestra que no hay estudiantes fantasmas ni que existe ningún tipo de irregularidad en este sentido. Así que una felicitación y agradecerle al Ministerio que nos ha conseguido el primer puesto.
momento, pero obviamente es por la labor que ha hecho toda la gente en materia educativa en el departamento de Risaralda. Muy pendientes, este domingo 27 de abril se reactivan nuevamente las caravanas turísticas por Risaralda 2014, donde el primer municipio en visitar será el municipio de Quinchía. Para mayor información, comuníquese con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad al número 338-6602 o visite nuestra página web www.risaralda.gob.co. Veamos otro minuto de resultados con los pormenores de las noticias esta semana en la Gobernación de Risaralda. La Gobernación de Risaralda, a través de la Secretaría de Hacienda, está invitando a los propietarios de vehículos en el departamento a pagar antes del 30 de abril y ponerse a paz y salvo con el impuesto del vehículo automotor para que participe en el sorteo de un crucero para Cartagena, Panamá, Aruba y La Guaira. Dicho sorteo, además de garantizarle el viaje al ganador y a un acompañante, también cubrirá los gastos que se deriven durante el viaje, a excepción de las compras personales que realicen los viajeros. Para la participación de este, el impuesto deberá ser pago antes del 30 de abril. Un balance positivo en materia de seguridad y movilidad dejó la Semana Santa en Risaralda, por cuyas vías se movilizaron 194.734 vehículos, un aumento del 11.1% con respecto al año pasado. El Plan Semana Santa Segura, ejecutado por 3.500 unidades de policía y el ejército, permitió la captura de 89 personas por diferentes delitos, la recuperación de 3 carros y una motocicleta, asimismo la recuperación de mercancía por un valor de 83 millones de pesos y la incautación de 5 armas de fuego y 37.850 dosis de estupefacientes. Las noticias más importantes de la Gobernación de Risaralda se convierten en hechos de la semana. Y uno de los más importantes ha sido los resultados positivos que ha tenido la Huerta de Seguridad Alimentaria Crío Siembro Como y Ahorro, ubicada en el Centro de Reclusión de Mujeres La Badea. Tanto así que esta huerta se implementará en los hogares de las reclusas. El Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Gobernación de Risaralda, a través de su estrategia Crío, Siembro, Como y Ahorro, llegó a la cárcel de mujeres La Badea desde agosto de 2013. Durante estos casi 8 meses, alrededor de 15 reclusas han sido las encargadas de sembrar las semillas que hoy con gran satisfacción recogen en su huerta. Y básicamente lo que estamos buscando aquí es generar no solamente una nueva cultura como lo ha establecido nuestro gobernador y una nueva manera de pensar de la gente, sino también ayudar desde el punto de vista social a las personas que por cualquier error y por cualquier circunstancia de la vida han tenido que estar recluidas en este tipo de instituciones. Hoy lo que estamos haciendo es que este proyecto, que es un proyecto eminentemente social, estamos llevándolo con nuestro gobernador al interior de la cárcel para que las reclusas que voluntariamente han querido vincularse al proyecto aprendan a cultivar y a generar, a establecer una nueva forma de producir alimentos para autoconsumo. La huerta que se construyó en el reclusorio de mujeres por iniciativa del gobernador Carlos Alberto Botero se logró a través de un convenio con el DPS del año 2013 por un valor de 2.132 millones de pesos para beneficiar a 1.900 familias de las zonas rurales y urbanas de los 14 municipios de Risaralda. El objetivo de la huerta en la cárcel ha cambiado su meta, ya que principalmente era solo cultivar para el consumo de las reclusas y sus hijos, pero actualmente la idea es empezar a replicar la estrategia en los hogares de las internas que ya están a punto de cumplir su condena. Se va a instalar una huerta casera en el solar de la casa de mis familiares, y donde vamos a sembrar cebolla, repollo, zanahoria, remolacha, o sea, vamos a dejarle la huertica construida. Pues he visto un gran interés de ellas, y no solamente de ellas, sino también de su familia, porque se está integrando pues la familia y se está ampliando este núcleo para que sea más a la sociedad. Y ellas han tenido un interés muy grande, porque igual es un proyecto muy bueno en la gobernación, donde pueden sembrar y donde pueden también comer de ahí, pero es una granja autosostenible, pero esto, lo que le interesa a ella es aprender y llevarlo a sus hogares y llevarlo a su familia. El 1 de mayo se realizará la entrega de la huerta casera a la familia de Lucero y posteriormente la entrega del galpón en el reclusorio.
Hoy don Jacinto en la sección Piensa Ciudadano nos brindará algunas recomendaciones para el buen uso de las bolsas azules que son utilizadas en los cultivos de plátano y que el mal uso de ellas contamina el medio ambiente. Recuerde, Piensa Ciudadano. Hola amigos, estoy muy bravo, embejucado y hasta de mal genio. Resulta que toneladas de bolsas plásticas, impregnadas con plaguicidas, utilizadas para cubrir los racimos de plátano en los cultivos, no se están recogiendo ni manejando adecuadamente. Mejor dicho, están quedando al borde de carretera, en depósitos, en los cultivos y muchas veces son quemadas o enterradas. En otras palabras, los campesinos no saben qué hacer con ellas. Esto es muy grave, pues, por ejemplo, las bolsas abandonadas en el suelo pueden contaminar fuentes naturales de aguas, canales de riego o afectar las propiedades químicas, físicas y biológicas de los suelos. Pero eso no es todo. Además de generar riesgos para el medio ambiente, las bolsas plásticas con esos tóxicos generan riesgos para la salud humana. Las empresas son las primeras responsables de la recolección y manejo adecuado de las bolsas plásticas que venden y que luego de su uso son desechadas. Así que amigo agricultor, cuando compre estas bolsas plásticas, exija el plan de manejo y recolección a quien las vende. Fíjese que a largo plazo, usted se está haciendo un mal, poniendo en riesgo la salud de su familia y la tierrita. Ah, recuerde que los agricultores deben participar en el acopio de las bolsas de plástico. Todos, las empresas que producen y venden, la Carter, las alcaldías y usted, tenemos que ver con el buen manejo de estas bolsas plásticas. Así que, piense ciudadano. Conociendo los pormenores de las noticias, esta semana en La Gobernación con Resultados. El próximo 8 de mayo, en el Centro Cultural Luz y Tejada, el gobernador Carlos Alberto Botero López realizará la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2013, denominada Risaralda Avanza con Resultados. El objetivo de esta rendición radica en fortalecer la participación ciudadana y generar un ambiente de transparencia de la administración pública hacia los risaraldenses. Usted se puede inscribir a través de la página web www.risaralda.gov.co y participar activamente. En reunión de los organismos de control, el INPEC, la CPS y la Secretaría de Salud, la titular del despacho, Lina Beatriz Rendón, explicó que a Caprecon se le hicieron varios requerimientos, como el hecho de que haya atención odontológica durante todo el día para que los internos de la cárcel A40 puedan acceder más fácilmente a este servicio. De igual manera, la misma entidad prestadora de salud se comprometió a revisar el tema de contar con una enfermera nocturna para que realice una clasificación de pacientes en caso de que requiera una atención por fuera del centro penitenciario y asimismo dar prioridad a pacientes y conseguir una serie de citas con algunos médicos especialistas de esa entidad. Vamos a una pausa, pero sigan con nosotros en Risaralda, Gobernación con Resultados. Ya regresamos con nuestra sección Risaralda, algo nuevo siempre. La Gobernación con Resultados sirve a la comunidad. Usted también puede liquidar su impuesto vehicular a través de la página web. Ingrese a www.risaralda.gov.co. Dele clic al botón de impuesto. Luego, diríjase a la opción Consulte y liquide su impuesto. Solo tiene que ingresar el número de la matrícula de su vehículo o motocicleta y listo. Sin trámites ni colas. Adicionalmente, usted también puede acceder a más información, consultar las fechas de pago, puntos de asesoría, cancelación y mucho más. Gobernación con resultados. Risaralda avanza con resultados. Este próximo jueves 8 de mayo, y la administración departamental que lidera el gobernador Carlos Alberto Botero López realizará la audiencia pública de rendición de cuentas 2013. Inscríbase y participe activamente de este espacio de interacción ciudadana. Jueves 8 de mayo, auditorio del Centro Cultural Luz y Tejada, a partir de las 9 de la mañana. Transmisión especial por Telecafé. Conozca el informe de rendición de cuentas y participe. Más información ingresando a la página web www.risaralda.gov.co. Gobernación con resultados. Gracias por seguir con nosotros. Ahora les informamos otro de los hechos importantes esta semana en la administración del médico Carlos Alberto Botero López, y eso tiene que ver con la reactivación de la estrategia Caravanas Turísticas por Risaralda 2014.
Tras el éxito de las 5 caravanas turísticas por Risaralda, realizadas durante el 2013, la gobernación del departamento reactivó nuevamente la estrategia que surgió en la pasada administración del mandatario Carlos Alberto Botero y que tiene como fin promover el turismo en los 14 municipios del departamento. Vamos a visitar 4 municipios del departamento, vamos a empezar el 27 de abril con el municipio de Quinchía, van a tener todo el tema de experiencias de aventura, de naturaleza, de cultura, vamos a estar en los cerros Batero y de Govia de este municipio. La primera caravana que se realizará hacia el municipio de Quinchía, denominada la Ruta de Sisaracá, ya que su recorrido estará nutrido de una contextualización de la mitología indígena de la zona. Cada caravana se caracteriza por resaltar la cultura y tradiciones del municipio a donde llega. Vamos a estar en el municipio de Mistrato, acompañado de todo el tema de cascadas y todo el tema de naturaleza y de fauna y de flora. Vamos a estar en el municipio de Dos Quebradas, en el Parque Las Marcadas y haciendo esas rutas por el Alto El Nudo. Y vamos a terminar en la ciudad de Pereira con una caravana por todas las haciendas cafeteras. Si usted desea conocer más sobre las caravanas turísticas, comuníquese al número 338-6602 y no dude en visitar las redes sociales en Facebook, Caravana Turística Risaralda, y Twitter, @caravanarizará. Hoy en Risaralda, algo nuevo siempre, estaremos desde un espacio que es rico en biodiversidad. Les hablo del Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, el cual es operado por la Asociación Comunitaria Yoromo Blanco, quienes fueron galardonados por el Viceministerio de Turismo con el Premio Turismo Sostenible. Porque en Risaralda hay algo nuevo siempre. Hoy en Risaralda, algo nuevo siempre, nos adentramos al corregimiento de La Florida, alrededor de unos 15 kilómetros de la ciudad de Pereira, donde encontramos sin duda uno de los sitios más ricos en ecoturismo, el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya. El Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya hace parte de las 56 áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Fue declarado en 1996 con el propósito de proteger la selva subandina y cuenta con 489 hectáreas. Está ubicado en la ecorregión del Eje Cafetero, reconocida en el ámbito internacional por la Declaración de Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio de la Humanidad. En el mapa estamos aquí, en el departamento de Risaralda. En el departamento de Risaralda, además, hay otras 2 áreas protegidas del sistema de parques nacionales. Está el Parque Nacional Los Nevados, con 58.000 hectáreas. Está el Parque Nacional Tatamá, con 52.000 hectáreas. Y el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya tiene 489 hectáreas. En este sitio se resalta el ecoturismo comunitario y es donde el Estado colombiano, a través de parques nacionales, hace la administración del área protegida y actividades de prevención, de vigilancia, control e investigación. Sin embargo, hace entrega de la operación de los servicios ecoturísticos a la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco, quienes fueron galardonados por el Viceministerio del Turismo con el Premio de Turismo Sostenible categoría Mejor en Beneficio a las Comunidades Locales. Bueno, nosotros participamos el año anterior en esta convocatoria que hizo el Viceministerio de Turismo. Justamente el lanzamiento lo hicieron en la ciudad de Pereira, con Familiar. Vino la viceministra de Turismo en su momento, presentó la convocatoria y ese reconocimiento al trabajo de la comunidad durante unos 20 años en la cuenca del río Otún. Es un reconocimiento grande porque nosotros propendemos precisamente por dinamizar la economía local a través del turismo sostenible. La Asociación Comunitaria Yarumo Blanco nace de 2 comunidades base, Condema y Soledad de Montaña. Los integrantes de esta se han ido capacitando en temas de turismo y patrimonio y hoy por hoy es una de las mejores experiencias de ecoturismo comunitario del país. Sin duda, usted no puede dejar de venir a este santuario, ya que de las 1.907 especies de aves que tiene Colombia y por el cual es catalogado como el primer país con biodiversidad en aves en el mundo, este sitio posee aproximadamente el 13%. Un destino propio para educarnos en interpretación ambiental. En 8 días les traeremos más destinos porque en Risaralda hay algo nuevo siempre.
hemos llegado al final del programa institucional Risaralda, Gobernación con Resultados. Esperamos hayan quedado muy bien informados con todos los hechos noticiosos de la administración que lidera el médico Carlos Alberto Botero López y todo su equipo de trabajo. De parte de la administración departamental, una excelente semana de Pascuas y bendiciones para todos.